Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Otra vez abrimos este segmento desde la ciudad de Xalapa, en México, con el desarrollo del Torneo de las Américas femenino que se está disputando en el estadio de la Universidad Veracruzana. Ya el torneo conoce a los cuatro semifinalistas porque en el arranque de esta cuarta jornada clasificatoria ya quedó en claro que los equipos de Canadá y Cuba iban a estar en la semifinal por un lado de la llave. Y por el otro grupo, ahora, después de que Brasil le ganara a la Argentina, se conocen también los dos semifinalistas, las brasileñas, junto a Puerto Rico, estarán. Ya se conocen entonces los cuatro nombres de los semifinalistas. Es cierto, hay que esperar hasta la última jornada clasificatoria para saber quién termina en primero o segundo lugar en cada grupo, para saber cómo serán los cruces del próximo viernes. Pero ya sabemos que entre Brasil, Canadá, Cuba y Puerto Rico, ahí estará el campeón y los tres equipos que ganarán el pasaje para participar del año próximo en el Campeonato Mundial de Turquía. Pero hace minutos nomás, Brasil acaba de ganarle a la Argentina en un partido muy emotivo, muy disputado, que prácticamente poco tuvo que ver con lo que ambos equipos mostraron en el resto del torneo. Fue muy parejo, se esperaba una amplia superioridad brasileña, eso en ningún momento se plasmó en la cancha. Argentina, con mucha vergüenza, con mucha actitud, salió a pelearle de igual a igual y a buscar el milagro, a buscar la victoria que la mantuviera con chances de clasificación. Pero claro, la jerarquía de las brasileñas marcaron diferencias. Más allá de un primer cuarto muy parejo, en el que la Argentina logró llevárselo por la mínima, 19-18, con buenas tareas fundamentalmente de Gisela Vega. A partir de la pivot giró todo el equipo argentino, como lo fue a lo largo de todo el torneo. Terminó con 23 puntos y 7 rebotes. Gran tarea de la jugadora argentina. Sin embargo, el segundo cuarto fue claramente favorable al equipo brasileño y por eso esa ventaja de 6 puntos al cabo de la primera mitad. En el tercer cuarto parecía que se escapaba otra vez el equipo brasileño, que le hacía pesar su mayor estatura para dominar la lucha rebotera. Ahí las brasileñas ganaron 40-24. Sin embargo, Argentina mostró capacidad de reacción. Con gran defensa, con gran personalidad, con mucho temperamento, salió a pelearle balón por balón a Brasil, siempre tratando como primera opción de llevarle el balón cerca del canasto a Gisela Vega, y ahí logró nivelar las acciones. Se puso sorprendentemente al frente en un breve momento del partido, llegó a sacar 2 de ventaja. Sin embargo, todo siguió parejo, pero sobre el final marcó diferencias la puntería del equipo brasileño. Decíamos, ganó la lucha rebotera, sin embargo, en la zona pintada no marcó gran desnivel. Tampoco lo hizo con los tiros, con su efectividad, un 39% contra un 36% de la Argentina, pero sí con los lanzamientos detrás del arco. Ahí el equipo brasileño anotó 6 de 15 para un destacable 40% contra un muy pobre porcentaje de Argentina. Anotó apenas 2 triples de los 23 intentos que hizo. Sin gol exterior es muy difícil ganar en el básquetbol moderno. Ahí Argentina se ilusionaba, quedaba cerca en el marcador, pero finalmente el oficio de Daimiris Santas, a pesar de sus 20 años, muy inteligente para jugar en la zona interior, 14 puntos y 13 rebotes. 10 puntos también para Nadia, que aportó 11 rebotes para la victoria final del equipo brasileño, que se aseguró el primer lugar en la etapa clasificatoria. Habrá que ver ahora contra quién cruza, porque será decisivo en el día de mañana el choque entre Canadá y Cuba para determinar primero y segundo lugar. En el otro grupo, Brasil ya sabe que es líder de su zona. En el segundo lugar quedará el equipo de Puerto Rico, pero el equipo de Brasil va a pelear por sumar su tercer título consecutivo. Ha ganado los 2 anteriores. En definitiva, el equipo brasileño ha ganado 5 de los últimos 8 torneos de las Américas, lo que demuestra el poderío, la tradición ganadora que muestra el equipo brasileño. Para Argentina, un duro golpe, porque después de 4 ediciones consecutivas no estará entre los 4 semifinalistas. Argentina
mostraba sorprendentemente dos segundos puestos a lo largo de las últimas dos ediciones del torneo. Bueno, esta vez no lo podrá repetir, se quedó afuera de semifinales y por lo tanto se va a quedar afuera de la clasificación mundialista. Pero para Argentina, que decíamos que no había hecho un buen partido a lo largo de todo el desarrollo del torneo, le queda al menos la tranquilidad de haberle jugado de igual a igual al principal favorito en este torneo. Y nosotros hablábamos de Brasil, de las virtudes, y destacábamos como su jugadora más productiva a Daimiri Santas, 14 puntos y 13 rebotes. Estuvo muy sólida en la lucha debajo de los canastos. Fue un problema para Argentina a lo largo de todo el partido. Nosotros estamos con ella aquí para dialogar. Felicitaciones, Daimiri. Bueno, ¿cómo fue un partido que, por lo hecho por los dos equipos, en la parte previa parecía que Brasil lo podía ganar con más facilidad? Sin embargo, les costó mucho. Argentina les peleó de igual a igual. Muchas gracias. Yo creo que entramos muy bien, pero luego no sé qué pasó, que estaba muy, no sé cómo, en la cancha. Entonces, Argentina impuso un juego muy fuerte y nosotros quedamos muy perdidas. Yo creo que luego hablamos y pusimos la cabeza en lugar y ganamos. Brasil dominó la lucha rebotera claramente, sin embargo parece que las mayores ventajas las sacó con el tiro exterior, con los tiros de tres puntos, ¿no? Dominaron los tableros, pero la ventaja la sacaron con el tiro a distancia. Sí, yo creo que el rebote es muy importante para mí, que soy pívote, para mi compañera también. Entonces, con tener la pelota en la mano, para las chicas hacer canasta de lejos es más fácil. Para Brasil, como para Argentina, es siempre un duelo aparte, más allá de cómo lleguen los dos equipos, siempre es un partido que tiene un condimento especial. Sí, siempre. Argentina y Brasil, desde cuando yo tenía 17 años que jugaba contra Argentina, siempre así, siempre con muchas ganas, mucha pegando mucho, pero Brasil ganando siempre. ¿Qué balance haces de lo hecho por Brasil hasta ahora? Todos lo marcamos al equipo brasileño como el principal candidato al título. ¿Quiénes pensás que pueden ser los principales enemigos para ustedes? Yo creo que es nuestro objetivo. Entonces estamos muy fuertes, defendiendo muy bien. Yo creo que el adversario más fuerte ahora que viene es Cuba y Canadá. ¿A quién preferirías de los dos para enfrentar en semifinales? A ver, yo no puedo preferir. Yo quiero jugar y ganar los dos. ¿Y es el pensamiento general de todo el equipo brasileño o el tuyo personal? De todo el equipo. Nosotros tenemos que trabajar paso a paso. Entonces, que ven a Cuba, que ven a Canadá, vamos a trabajar. Para este equipo brasileño, si uno repasa las edades de las jugadoras, encuentra muchas chicas jóvenes, con un promedio de edad muy bajo. ¿Qué significaría para ustedes o qué sienten ustedes que tienen como responsabilidad en este torneo? Sí, la equipo es muy joven, es un proyecto que Brasil tiene con las chicas jóvenes. Entonces nosotros tenemos tres chicas experientes en la cancha, entonces nos pasa mucha fuerza. Entonces nosotros tenemos responsabilidades, pero con las chicas se queda más fácil. ¿Cómo ves el futuro de esta selección brasileña, teniendo en cuenta que muchas de ustedes son muy jóvenes? Daimiri Santas, decíamos, la figura del equipo brasileño, apenas tiene 20 años. Sí, tengo 20 años. Es como yo he dicho, que Brasil está trabajando muy, muy con las chicas para que 2016 estemos bien. Entonces vamos a trabajar aquí, vamos a trabajar ano que viene y vamos a seguir trabajando. Felicitaciones por la victoria, suerte en lo que resta del torneo y seguramente, como habla bastante bien el español, estaremos dialogando mucho más seguido con Daimiri. Felicitaciones. Vale, muchas gracias. Muy bien, la palabra de la jugadora brasileña, como dijimos, una de las figuras de la competencia también, una jugadora de enorme calidad que acaba de vencer a la Argentina 69-60 en un desarrollo mucho más parejo de lo que habían hecho ambos equipos hacía pronosticar. Y ahora estamos con Carolina Sánchez, figura también de la selección argentina, con mucha experiencia en estos torneos. Decíamos, marcábamos que Argentina, después de cuatro ediciones donde se había metido
en semifinales, que venía de ser subcampeona de las últimas dos ediciones, esta vez se queda fuera. ¿Cómo lo están viviendo, Carolina? Es un dolor muy grande. En realidad jugamos un gran partido, pero el partido en realidad que nosotros veníamos a buscar era el de Puerto Rico y es el que nos quedó clavado porque era el decisivo para nosotros para poder llegar tranquila a la semifinal. Y ahora no quedar para la semi, irnos con esta tristeza muy grande porque era el objetivo que veníamos a buscar y Argentina, después de tanto tiempo, quedar afuera duele bastante. Nosotros marcábamos que Argentina, más allá de los errores cometidos, en este partido demostró mucha personalidad, mucha vergüenza, mucho amor propio para, aún sabiendo que enfrentaba a un equipo superior, intentar jugarle de igual a igual todo el tiempo posible y lo lograron. En algún momento la pusieron muy incómoda a Brasil. Sí, era lo que nosotros veníamos a buscar este partido porque no jugábamos todo, no jugábamos nada y no jugábamos mucho a la vez porque era un partido decisivo, sabíamos que era un partido muy complicado. Y sabemos que la defensa a ella de presión, de molestar, les pesa mucho y les molesta. Y era lo que nosotros intentábamos hacer, de poder ir al límite de la falta para poder sacarlas un poco del partido. Y es lo que logramos. No supimos cerrar el partido, tuvimos muy mal porcentaje de tiros de tres. Y bueno, yo creo que ahí está la clave. Hubieran entrado un par de pelotas más de afuera, yo creo que la distancia hubiera sido bastante. Hubiéramos podido meternos los últimos minutos, que fue lo que fallamos. Haber cerrado un poco mejor, pero bueno, el tema de altura, las faltas debajo de canasta, los rebotes, en los últimos minutos no tuvimos bastantes fallos y bueno, esos pudieron aprovecharlo. Si uno hace un repaso de la actuación argentina en el torneo, encuentra como principal característica la irregularidad. ¿Coincidís con eso, que fue tal vez lo que jugó más en contra de Argentina, y qué balance haces de estos cuatro partidos? Seguramente, porque la defensa que hicimos hoy la tendríamos que haber hecho, que es nuestra característica, haberla hecho durante todo el torneo. Haberlo hecho contra los equipos que nosotros veníamos a jugarnos la clasificación. Y yo creo que sí, hemos sido muy irregulares. Nos costó muchísimo el partido contra Puerto Rico, no supimos definir también eso. Y muy mal la defensa. Y bueno, hoy era el todo por el todo para poder llegar y tener una esperanza más para poder clasificar. No se pudo dar. Nos vamos con mucha rabia porque fue una gran preparación para Argentina este año. El apoyo que tuvimos para poder hacer gira, para poder movernos, nos duele bastante porque fue bastante trabajo desde febrero que estamos trabajando y irnos así duele mucho. Claro, hace un tiempo atrás habías jugado con la posibilidad de tu abandono de la selección argentina. Tenés 37 años, tenés una trayectoria larguísima encima y como que pensaba dar un paso al costado. ¿Evaluás esa chance o lo vas a decidir con si seguís o no con más tranquilidad? Creo que voy a dejar pasar esto y veremos qué pasa. Obviamente ya el cansancio se va notando. Tienen que empezar a tomar muchas más, las más jóvenes, mucha más responsabilidad. Y creo que el recambio tiene que venir. Hemos recuperado a Gisela, a Cecilia, gente grande, pero también tenemos que empezar a darle responsabilidad a las más chicas. Y yo creo que el recambio se tiene que venir. Lo tomaré con paciencia, esperaré para los Juegos de Sur a ver qué es lo que pasa. Me tomaré un descanso ahora y a reflexionar un poco todo esto, que la verdad que nos vamos muy tocadas. Ya el año pasado terminé muy mal con el tema de no poder clasificar una Olimpiada y este año duele también. Y bueno, veremos más tranqui después que cómo se sigue todo. Ha sido a lo largo de los últimos años indudablemente un símbolo de la selección argentina. ¿Qué sentís que le entregaste? ¿Qué sentís que, o cuál sentís que es tu relación con la selección argentina? Ha sido mi vida. La emoción es muy grande y es todo, es todo. Y yo creo que hoy pudimos dejarlo y demostrar que Argentina es esto. Y hay que seguir trabajando. Hay gente muy joven y nada, solo que Argentina demostró que siempre tiene corazón, tiene garra. No se dio en el momento justo que lo teníamos que hacer, pero esta es la Argentina que nosotros tendríamos que haber demostrado de un principio. Siempre vamos a ser así, de la entrega, del coraje que tenemos. Y bueno, solo pedirle a las chicas que sigan trabajando, que queda mucho por delante todavía. Me queda ese dolor de no poder jugar un cuarto mundial, pero bueno, hay muchas cosas más para dar. Si no me toca estar adentro, poder estar afuera y seguir apoyando a mi equipo, seguir apoyando a mi selección, que me ha dado muchas cosas, muchas alegrías, y solo brindar de corazón todo lo que me dieron. Así que poder seguir acompañándolas a todos.
seguramente, con la camiseta o no, vas a seguir siendo un referente de la selección argentina. Alguna aportación vas a hacer dentro o fuera de la cancha. Felicitaciones por, no por la actuación argentina, pero sí por la entrega, por la vergüenza deportiva y por todo lo que le diste a la selección de tu país durante todos estos años. Muchas gracias, Ale, gracias por el aguante. Y bueno, solo decirle a la gente de Argentina por todo el aguante que nos dio, por todo el apoyo que siempre nos ha estado dando, que siempre nos han bancado. Y bueno, más gigante que nunca, y seguiremos con eso para adelante y seguir luchando, que siempre nos ha costado, y bueno, seguiremos en la misma. Muy bien, la palabra entonces de Carolina Sánchez, referente del seleccionado argentino, que quedó eliminada lamentablemente para el equipo que dirige Cristian Santander de las semifinales. Decíamos algo que no se había dado a lo largo de las últimas 4 ediciones. Esta vez Argentina no estará en el tramo final del torneo. El que sí lo estará, tal como se lo pronosticaba, era Brasil. Nosotros vamos poniendo punto final a este segmento, a este bloque, porque ya se viene nomás el partido entre República Dominicana y México. Ya ninguno de los dos tiene ninguna chance. Los locales buscarán el triunfo del honor ante su público. Los dominicanos también buscarán, el equipo dominicano, salir de perdedor. Lo cierto es que nosotros les proponemos reencontrarnos cuando termine este partido para analizar todo lo que sucedió en esta cuarta jornada clasificatoria aquí desde Xalapa, en México, con todo lo que sucede en el torneo de las Américas femenino aquí en FIBAAméricas.com. Gracias por habernos acompañado. Chao.